Así que en este día vamos a hablar acerca del tema Es tiempo de clamar. So today we're going to be covering the theme It's time to cry out to God. Pueden sentarse los hermanos que están aquí. You may be seated, those who are here with us today. Yo me alegro que hoy aquí en el santuario hay personas que hacía tiempo que no habían podido reunirse, pero hoy están con nosotros y nos alegramos. I am happy that here in the sanctuary there are some who haven't been able to come together, but today they are here. Siempre manteniendo la asistencia a un número bien bajito. Always we are keeping the attendance to a very low number. Y sabemos que esto va a ser temporal. And we know that this is temporary. Porque pronto vamos a dar un gran servicio de celebración aquí. Because very soon we're going to have a great celebratory service here. Donde la gente no va a caber. Where people will not be able to fit. Porque todas esas personas que nos están se están conectando vía Facebook. Because all of those people who are being connected through Facebook. Y que viven en los alrededores. And who live in our surrounding areas. Yo espero verlos cuando nosotros demos nuestro primer servicio grande en este lugar. I hope to see you when we have our first great service here again. En esta hora vamos a inclinar nuestros rostros para orar. So at this time we're going to bow down our heads to pray. Y mientras oramos, confiamos de que más personas se van a conectar con nosotros a través de Facebook. And as we pray, we trust that more people will connect with us through Facebook. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias te damos por el Espíritu Santo, el Consolador, que tú dijiste que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del tiempo. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido que tu Santo Espíritu, que está en este lugar y que está en cada uno de los hogares donde las personas están conectadas con nosotros. Señor, que tu Espíritu ilumine los ojos de nuestro entendimiento, que nosotros podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos esto a ti, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les dije, yo puse por tema este mensaje, es tiempo de clamar a Dios. As I said, I put as a theme to this message, it's time to cry out to God. Y yo quiero hablar de este tema porque yo creo realmente. And I want to speak about this theme because I truly believe que este es tiempo de clamar a Dios. That it is time to cry out to God. Nosotros leímos ahí en Éxodo 14:15. We read here in Exodus 14:15. Donde Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Where the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward. Es en Eclesiastés 3:1 que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. It is in Ecclesiastes 3:1 that the word of God says that everything has a season. El verso 2 dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Verse 2, it says that there's a time to be born and a time to die. El 3 dice, hay tiempo de destruir y tiempo de edificar. In verse 3, it says that there's a time to break down and a time to build up. El 4 dice, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. In verse 4, it says that there's a time to weep and a time to laugh. El versículo 5 de Eclesiastés 3 tiene algo muy interesante. Dice, hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. In verse 5 of Ecclesiastes 3, there's something very interesting here where it says there's a time to embrace and a time to refrain from embrace. Y el 7 dice hay tiempo de callar y tiempo de hablar. In verse 7 it says that there's a time to keep silence and a time to speak.
todo tiene su tiempo. Everything has its time. Y en el versículo 15 de Éxodo 14, and in verse 15 of Exodus 14, Dios dijo a Moisés, God told Moses, ¿por qué clamas a mí? Why do you cry to me? Como queriendo decirle, no es tiempo de clamar. As if to say, it is not time to cry out. Es tiempo de actuar. It is time to act. Di a los hijos de Israel que marchen. Tell the children of Israel to go forward. Así que nosotros vemos que en aquel preciso momento, so we see that in that very precise moment, en que Moisés estaba clamando a Dios, that Moses was calling out, crying no, out to no God, era tiempo de clamar, it was not time to cry sino out, que era tiempo de actuar. But it was time to act. Así que nos preguntamos, so we ask ourselves, ¿cuándo es el mejor tiempo para clamar a Dios? When is the best time to cry out to God? Yo veo en la Biblia, I see in the Bible, por lo menos 5 diferentes tiempos, at least 5 different times, en los cuales nosotros debemos clamar a Dios, when we should cry out to God. Vamos a considerar el primero. Let us consider the first one. Nosotros debemos clamar a Dios cuando necesitamos que Él nos enseñe algo. We should cry out to God when we need Him to teach us something. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan ser enseñados por el Señor. I don't know how many of you need to be taught by the Lord. Si usted necesita que el Señor le enseñe algo, if you need the Lord to teach you something, déjeme decirle, let me tell you, ese es un buen tiempo para clamar a Dios. This is a good time to cry out to God. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say this? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. En Jeremías 33:3. In Jeremiah 33:3. La escritura dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Scripture says, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. El Señor nuestro Dios, the Lord our God, nos invita a clamar a Él, invites us to cry out to Him, para que Él nos enseñe cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. So that He can show us great and mighty things which we do not know. Así que cuando nosotros necesitemos ser enseñados por el Señor, so when we need to be taught by the Lord, vamos a clamar a Él. Let us cry out to Him. Ese es tiempo de clamar. This is when it's time to cry out. Ahora bien, cuando Dios habla acerca de clamar, now, when the Lord speaks about crying out, nos preguntamos, ¿de qué está hablando el Señor? We ask, what is the Lord talking about? Pues nosotros hemos aprendido, we have learned, que clamar es dar voces con vehemencia, con intensidad, pidiéndole al Señor algo. Crying out is to call out with intensity, asking for the Lord for something. Clamar es dar voces. To cry out is to raise in great voice. Con intensidad. With intensity. Pidiéndole al Señor algo. Asking the Lord for something. Nosotros vemos el ejemplo de Jesús en la Escritura. We see the example of Jesus in Scripture. En Lucas 22:44. In Luke 22:44. Allí en Getsemaní, el Señor, estando en agonía, oraba más intensamente. Y dice la Biblia que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. There in Gethsemane, the Lord was in agony and He prayed earnestly. And it says in the Scripture that His sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Él nos ha dado el ejemplo, o un buen ejemplo de lo que es clamar a Dios. He has given us a good example of what it is to cry out to God. Hebreos 5:7 lo pone de esta manera. Hebrews 5:7 puts it this way. Dice que ahí ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. It says that he offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death and was heard because of his godly fear. Así que en Getsemaní,
So in Gethsemane, nosotros vemos al Señor, we see the Lord orando más intensamente, praying more intensely, ofreciendo ruegos y súplicas, offering cries of supplication, con gran clamor y lágrimas, with great tears. ¿Y qué pedía el Señor en su clamor? And what did he ask in his supplication? En Lucas 22:42 lo dice. In Luke 22:42 it tells us. Él decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. He would say, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Él clamó a Dios en su angustia. He cried to God in his agony. Él clamó a Dios en su agonía. He cried to God in his anguish. Y le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. And he said, Father, if it is possible, take this cup away from me. Clamaba con ruegos y súplicas. He cried out with supplication and with pleas. Y con lágrimas. And with tears. ¿Y qué hizo el Señor? And what did the Lord do? La Biblia dice. The Bible says. Que el Padre le envió un ángel. Esto está en Lucas 22:43. Le envió un ángel del cielo para fortalecerle. We find in Luke 22:43 that the Father sent an angel from heaven to strengthen him. Así que el Señor recibió la fortaleza necesaria para morir por nosotros en la cruz del Calvario. So the Lord received the necessary strength to die for us on the cross of Calvary. Pero mire cómo clamó. But look at the way he cried out. Quiero repetirlo, Hebreos 5:7. I would like to repeat it. It's found in Hebrews 5:7. Con ruegos, con súplicas y con lágrimas. With prayers and supplications and tears. Mire cómo clamó. Look how he cried out. Lucas 22:44, orando intensamente. Luke 22:44, praying intensely. De tal manera que su sudor caía sobre la tierra como grandes gotas de sangre. In such a way that his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Hermano, eso es un excelente ejemplo de lo que es clamar a Dios. Brethren, this is an excellent example of what it is to cry out to God. Amigo que me escucha. A friend who is listening to lo que estamos diciendo es, what we are saying is que este es el tiempo de clamar a Dios. That it's time to cry out to God. Si usted necesita ser enseñado por el Señor, if you need to be taught by the Lord, usted verá, you will see, que el Señor le va a enseñar cosas grandes y ocultas que usted no conoce si usted clama a él. The Lord will teach you great and mighty things that you know not of if you cry out to him. En segundo lugar, in second place, el hombre debe clamar a Dios. Mankind should cry out to God. Cuando está en aflicción, when he is in affliction, cuando está oprimido viviendo en esclavitud, when he is oppressed and living in slavery. Así como el pueblo de Israel en just Egipto. Like people of Israel in Egypt. La Biblia dice que estaba en aflicción. The Bible says that they were in affliction. Estaban oprimidos. That they were being oppressed. Estaban viviendo en esclavitud. That they were living in slavery. Y el pueblo clamó a Dios, dice la Biblia. And the people of God cried out to God, y el the Bible Señor, says. Nuestro Dios, le envió un libertador. And the Lord our God sent a deliverer. Que los sacó de tierra de esclavitud, de tierra de Egipto. That took them out of slavery, out of Egypt. Está en la Biblia, vamos a leerlo. It is in the Bible, let us read it. Éxodo 2:23. Exodus 2:23. Y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre, o sea, de la esclavitud, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su esclavitud. Then the children of Israel groaned because of the bondage, and they cried out, and their cry came up to God because of the bondage. Ellos clamaron a Dios. They cried out to God. Y mire lo que dice Éxodo 3:7. And look what it says in Exodus 3:7. Y el Señor dijo a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. The Lord said to Moses, I have surely seen the oppression of my people and I have heard their cry. Y luego dice, y he descendido para librarlos. And later it says that I have gone to free them. Amigo que me escucha. Brethren who is listening. Amigo que me escucha. Friend who is listening. Usted puede que
no esté viviendo en esclavitud física. It's possible that you are not living in physical slavery. Pero quizás está viviendo en esclavitud espiritual. But maybe you are living in spiritual slavery. Si usted vive afligido, if you live in affliction, oprimido, oppressed, por alguna adicción, by some kind of addiction, ya sea mental, emocional o física, be it mental, emotional or physical, y usted se siente que está esclavizado por el pecado, and you feel enslaved by sin, yo te digo en este día, I tell you this que day, si usted clama a Dios, that if you cry out to como God, clamó el pueblo de Israel, as the people of Israel cried out to God, y como hemos clamado nosotros, and as we have cried out to Dios him, le va a libertar, God will set you free, porque para Dios todas las cosas son posibles, because for God all things are possible. Romanos 2:11 dice Romans 2:11 que Dios no hace acepción de personas, that God does not have partiality with anyone. Juan 6:37 dice, John 6:37 tells us que a él viene, él no lo echa fuera, that whoever comes to him he does not cast out. Hebreos 13:8 dice, Hebrews 13:8 tells us que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, that our Lord is the same yesterday, today and forever. Isaías 59:1 dice, Isaiah 59:1 tells us que la mano de nuestro Dios no se ha cortado para salvar, that the Lord's hand is not shortened to save, y su oído no se ha grabado para oír, and his ear is not heavy to hear. Lo que sucede es que nuestros pecados ponen división entre Dios y nosotros. What is happening is that our sin puts division between God and eso, us. Eso es lo que dice Isaías 59:2. This is what it says in Isaiah 59:2. Pero gloria a Dios. But glory to the Lord. Primera de Juan 1:9 dice, that we see in 1 John 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, that if we confess our sins, nuestro Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Our Lord God is faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us from all evil. Amigo que me escucha, friend who is listening, déjeme decirle, let me tell you, la Biblia dice, the Bible tells en el Salmo 51:17, in Psalm 51:17, que un corazón contrito y humillado no despreciará Dios jamás, that a broken and contrite heart God will not despise. Clama a Dios, cry out to God, y tú verás, and you will see, así como Dios libertó al pueblo de Israel, just as the Lord liberated the people así of como Israel, nos libertó a nosotros, just as he liberated us, lo hace también contigo, amigo, he will que do me it with you as well, my friend. El Señor es poderoso, the Lord is powerful, para sacarte de tu aflicción, to take you from your affliction, sacarte de tu opresión, to take you out of your oppression, sacarte de la esclavitud del pecado en que tú te encuentras, to take you out of the slavery of sin that you find yourself como in, dice la Biblia, as the Bible says, en el Salmo 40:2, in Psalm 40:2, el Señor es poderoso, the Lord is powerful, para sacarte del pozo de desesperación, to bring you out of the horrible pit of desperation, del lodo cenagoso, out of the miry clay. Él es poderoso, he is powerful, para poner tus pies sobre peña, to put your feet upon a rock, para enderezar tus pasos, to establish your steps, y poner un cántico nuevo en tu boca, and to put a new song in your mouth, una alabanza para el Dios que nosotros servimos. A praise to the God we serve. Así que, amigo, ¿qué estamos diciendo con todo esto? So friend, what are we saying with all of this? Que este es el tiempo de clamar a Dios. That it's time to cry out to God. Número 3. Verse 3. Oh, número 3. Punto número 3. The third point. Otro tiempo en el cual el hombre debe clamar a Dios. Another time that the Lord should cry, that man should cry out to God. Es cuando tiene adversarios. Is when he has adversaries. Y sus adversarios perpetúan injusticias sociales contra él. And his adversaries have social injustices against him. Yo no sé cuántos de ustedes me están entendiendo. I don't know how many of you are understanding. Y me están escuchando.
and are listening. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando por situaciones como estas. I don't know how many of you are passing through situations like donde this. Donde usted tiene enemigos y tiene adversarios. Where you have enemies and you have adversaries. Que perpetúan injusticias sociales contra usted. That perpetuate social injustices against you. Tales como discriminación muchas veces. Such as many times discrimination. Desigualdad. Inequalities. Abuso verbal. Verbal abuse. Abuso emocional. Emotional abuse. Abuso físico. Physical abuse. Y otras injusticias sociales. And other social injustices. Mire, si usted está pasando por eso, if you're going through this, déjeme decirle, let me tell que you, cuando la persona está pasando por situaciones así, that when the person is going through situations like this, es tiempo de clamar a Dios. It's time to cry out to God. La Biblia dice, the Bible says, en la parábola de la viuda en Lucas 18:3, in the parable of the widow found in Luke 18:3, que la viuda le pedía al juez injusto que le hiciera justicia de su adversario. That the widow would ask the unjust judge to bring justice from her adversary. Y como aquel juez era injusto, and since that judge was unjust, no le hizo justicia por un tiempo, dice. He did not bring justice for quite some time, the Bible says. Pero el verso 5 dice que ella fue persistente. But we find in verse 5 that she was persistent. Y déjeme decirle que la persistencia triunfa. And let me tell you, persistence triumphs. Y nosotros vemos, and we see, que esta mujer, por ser persistente, that this woman, because she was persistent, a la postre, aquel juez injusto le hizo justicia. At the end of everything, this unjust judge brought justice for her. Decirle, but let me tell you, que si la persistencia triunfa con un juez injusto, that if a persistence triumphs with an unjust judge, imagínese con el juez justo de toda la tierra. Imagine with the just judge of all the earth. Ese es nuestro Dios. This is our God. Él es el juez justo de toda la tierra. He is the just judge of all the earth. Por eso es que el Señor dijo en Lucas 18:7. This is why the Lord said in Luke 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? And shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him? ¿Se tardará en responderles? Will he bear long with them? No, amados hermanos. No, brethren. Él es justo. He is just. Y si nosotros clamamos a él, and if we cry out to him, él va a ayudarnos. He will help us. Y él va a hacer justicia a favor nuestro. And he will bring about justice. Ahí está for en us. El verso 8, el Señor dijo, os digo que pronto les hará justicia. We find it in verse 8 of Luke 18, where it says, I tell you that he will avenge them speedily. Amigo y hermano que me escuchas, brethren and friend who is listening, clamemos a Dios. Let us cry out to God. Él no fallará en hacernos justicia. He will not fail to bring about justice de nuestros adversarios. From our adversaries. Punto número 4. Point 4. El cuarto tiempo en el cual debemos clamar a Dios. The fourth reason why we should cry out to God. Dando voces, pidiendo con intensidad ayuda al Señor. Bringing about cries unto the Lord and asking with intensity for help. Es cuando estamos tristes. Is when we are sad. Angustiados. In anguish. Y en agonía. And in agony. Jesús se vio en esa situación. Jesus found himself in this situation. Vamos a leer lo que está en la Biblia. Let us read it. It's in the Bible. Mateo 26:37. Matthew 26:37. La Escritura dice que Jesús, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Scripture says that Jesus took Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Y mire cómo les decía en el verso 38, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. And look what he said to them in verse 38, my soul is exceedingly sorrowful, even to death, stay here and watch with me. Y en el verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. And in verse 39 it says he went a little farther and fell on his face and prayed. ¿Cómo oraba? How did he pray?
Ya vimos cómo era que oraba. We already saw how he prayed. Hebreos 5:7 lo dice, con ruegos, con súplicas, con gran clamor y con lágrimas. In Hebrews 5:7 it says that he offered up prayers and supplications with vehement cries and tears. ¿Y qué estaba pidiendo? And what was he asking? Ya lo leímos, Mateo 26:39. We read it in Matthew Mateo 26:39. Padre mío. Oh, my Father. Si es posible. If it is possible. Pase de mí esta copa. Let this cup pass from me. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nevertheless, not as I will, but as you will. Y una vez más leemos en Lucas 22:44. And once again we read in Luke 22:44. Que estando en agonía, that being in agony, oraba más intensamente. He cried more intensely. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. And his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Hermano y amigo que me escuchas. Friend and brethren who is listening. Cuando estés triste. When you are sad. Cuando estés en angustiado. And when you are in anguish. Cuando estés en agonía. When you are in agony. Clama al Señor. Cry out to the Lord. Y verás. And you will see. Que serás fortalecido en el Señor. That you will be strengthened in Him. Como dice Efesios 6:10. As it says in Ephesians 6:10. Fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Be strong in the Lord and in the power of His might. Hermano, no hay excusa. Brethren, there's no excuse. Para no vivir fortalecidos en el Señor. To not live strengthened in the Lord. No importa lo que esté pasando. Doesn't matter what you're going through. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Cast all your anxiety Clama on Him. A Él. Cry out to Him. Y fortalécete en Él. And be strengthened in y Him. Y en el poder de su fuerza. And in the power of His might. Por último, lastly, el quinto tiempo que yo quiero mencionar, the fifth time that I want to mention, en el cual nosotros debemos clamar al Señor como nunca antes, that we should cry out to God like never before, es cuando vemos que se están cumpliendo las señales de su venida. Is when we see that the signs of His coming are being fulfilled. Quizá usted me pregunte, ¿cuáles son las señales de la venida del Señor y del fin del siglo? You may ask yourself, what are the signs of the coming of the Lord and the end of time? Pues déjeme decirle que Jesús las mencionó. Well, let me tell you, Jesus mentioned them. Vamos a leerla. Let us read it. En Mateo 24:3. In Matthew 24:3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? It says, now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming? Y el Señor comenzó a enumerar las señales de su venida. And the Lord started numbering the signs of His coming. La primera, apostasía religiosa. The first one is religious apostasy. Vamos a leerlo, verso 4. We find this in Matthew 24:4. Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceive you. Verse 5, for many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. Mira, hermano, va a haber apostasía religiosa como nunca antes se ha visto. Listen, brethren, there is going to be religious apostasy like we've never seen. Va a haber engaño en las iglesias como nunca antes se ha visto. There is going to be deception in the church like we've never seen. Cuando usted vea eso, recuerde. When you see this, remember. Esa es una de las señales de su venida. This is one of the signs of His coming. Vamos a leer la segunda señal. Let us read the second sign. El verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Matthew 24:6, and you will hear of wars and rumors of war. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Mire qué lindo el Señor nos dice a nosotros. Look how beautiful the Lord. He tells us. No os turbéis. Do not be troubled.
La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. My peace I leave to you, my peace I give, not as the world gives. No se turbe, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Do not let your heart be troubled, nor be dismayed. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. You will hear of wars and rumors of war. See that you are not troubled, for all of these things must come to pass. But the end is not yet. Verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Verse 7, for nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Eso ha sucedido en los últimos 100 años como nunca antes se había visto. This has happened in the last 100 years like never before. Never has been seen before. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial se levantó nación contra nación y reino contra reino. Y murieron millones de personas. In the First World War and the Second World War, we saw nation against nation and kingdom against kingdom raising up against each other, and many who died and perished. Y el Señor dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. And the Lord said, it is necessary that all of these things will happen, but yet it is not the end. La tercera señal que menciona el Señor. The third sign that the Lord mentions. Dice, y habrá pestes. And it says that there will be pestilence. La cuarta señal, habrá hambres. The fourth sign, there will be hunger. La quinta señal, habrá terremotos en diferentes lugares. The fifth sign, there will be earthquakes in many places. Señales de su venida. Signs of his coming. Y del fin del siglo. And at the end of the ages. Habrá pestes en diferentes lugares. There will be pestilence in various places. A nivel global. In a global level. Ajá. Ahora, ¿qué son pestes? So what are pestilences? ¿Sabe esta palabra peste significa enfermedades infectuosas que ocasionan gran mortandad? Infectious disease, enfermedades infectuosas que ocasionan gran mortandad. Infectious sicknesses that bring about great death. Habrá enfermedades. There will be sicknesses. De esta índole en diferentes lugares. Of this kind in different places. Y mire cómo dice el Señor en el verso 8. Y todo esto. Y todo esto será principio de dolores. And look what the Lord says in verse 8, and all these are the beginning of sorrows. Hermano, en ese tiempo nos ha tocado a nosotros vivir. Brethren, it is this time that we are to live. Sí, nos ha tocado vivir en este tiempo. ¿Qué debemos hacer? What should we do during this time? Está en la Biblia. It is in the Bible. Mire lo que la Escritura dice que nosotros debemos hacer en este tiempo. Look what Scripture says we should do in this time. En palabras sencillas. In simple words. Clamar a Dios es lo que tenemos que hacer. Cry out to God. That's what we need to do. Mire lo que dice Lucas 21:34. Look what it says in Luke 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. But take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that they come on you unexpectedly. Amigo que me escucha, si tú estás en eso. Friend who are listening, if you are in this. Viviendo en ese ambiente. If you are living in this environment. De glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Of gluttony and carousing and the cares of this world. Yo te doy una advertencia en esta hora. I give you a warning this hour. Clama a Dios, humíllate delante de Él. Cry out to the Lord, humble yourself. Y clama a Dios him. Como nunca antes. And cry out to Him like Porque never before. Porque dice la Biblia. Because the Bible says. En el verso 35. In verse 35. Que como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth.
Y dice el verso 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. And it says in verse 36, watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. ¿Qué debemos hacer? What should we do? Debemos velar. We should watch. Debemos clamar a Dios. We should cry out to God. Orando en todo tiempo. Praying at all times. Para que seamos tenidos por dignos de escapar de los juicios. So that we would be worthy to escape the judgment that y is to come. Y de todas las cosas que vendrán. And all the other things that will come. Y que podamos estar en pie delante de nuestro Señor Jesucristo. And that we will be able to stand before the Son of Man. Segunda de Crónicas 7:14 lo pone de esta manera. Second Chronicles 7:14 puts it this way. Si se humillare mi pueblo. If my people who are called by my name would humble themselves. Sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. If they would pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Yo sé que los hermanos han escuchado mucho este texto aquí. I know that brethren have listened to this verse a lot here. Nosotros lo leemos cada vez que hacemos un ayuno de congregación. We read it every time we have a congregational fast. La hermana Alma lo leyó durante el devocional. Sister Alma read it during the worship time. Mire qué lindo habla el Señor. Look how beautiful the Lord speaks. Si se humillare mi pueblo. If my people would humble themselves. Y oraren y buscaren mi rostro. And pray and seek my face. Y se convirtieren de sus malos caminos. And turn from their wicked entonces ways. Entonces yo oiré desde los cielos. Then I will hear from heaven. Perdonaré sus pecados. I will forgive their sins. Y sanaré su tierra. And heal their land. Y nosotros leemos mucho este texto. And we read this verse many times. Pero no leemos el versículo anterior. But we do not read the verse before it. Mire lo que dice la escritura en el versículo anterior, el 13. Look what scripture says in the verse before it, verse 13. Dios está hablando y Dios dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. God is speaking. He said, when I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people. Si enviare enfermedades que causan gran mortandad. If I send sicknesses that cause great mortality. Si se humillare mi pueblo. If my people would humble themselves. Y oraren, and pray. Y buscaren mi rostro. And seek my face. Y se convirtieren de sus malos caminos. And turn from their wicked ways. Entonces yo oiré desde los cielos. Then I will hear from heaven. Perdonaré sus pecados. I will forgive their sin, y sanaré su tierra. And heal their land. Hermano. Brethren. Dele fuerte el aplauso al Señor porque Él es Rey. Give the Lord a great round of applause because He is King. Él está sentado en su trono en he el is cielo. Seated in his throne in heaven. Está sentado también sobre el círculo de la tierra. He is also seated on the circle on the earth. Of the earth. The circle él of the earth. Domina sobre el reino de los humanos. He dominates over the kingdom of humanity. El Señor está en control de todas las cosas. The Lord is in control of all things. Y nada sucede en este mundo. And there is nothing that happens in this world. Si Dios no lo permite. If God does not permit it. Si nos humillamos delante de Él. If we humble ourselves before Him. A él, and we cry out y to nos Him. Apartamos de nuestros malos caminos, and we restrain from doing those evil things. Usted puede estar seguro, you can be certain que el Señor va a sanar nuestra tierra. That the Lord will heal our land. ¿Qué estamos diciendo? And what are we saying? Este es tiempo. It is time de clamar a Dios. That we cry out to God. Hay que clamar a Dios. We need to cry out to God. Como clamó Moisés. Like Moses cried out to God.
Hay que clamar hasta recibir instrucciones específicas del Señor. We have to cry out to God until we receive specific instructions from God. Y que el Señor nos diga qué hacer. And that the Lord will tell us what to do. Por eso yo digo, es tiempo de clamar. This is why I say it's time to cry out. Porque a lo mejor usted se pregunta, pastor, ¿y cuándo es tiempo de clamar? Because you may ask yourself, pastor, when is time to cry out? Yo no sé cuándo es tiempo de clamar y cuándo es tiempo de actuar. I don't know when it's time to cry out and when it's time to act. Bueno, yo lo voy a decir. Well, I'm going to tell you. Nosotros tenemos que clamar a Dios. We need to cry out to the Lord. Hasta que Él nos diga. Until He tells us. Ahora es tiempo de actuar. It's time to act. Mira qué interesante. Yo quiero que usted vaya conmigo a Éxodo 14, verso 1. Look how interesting. I would like you to go to Exodus 14, 1 with me. Y ve cómo Moisés recibe instrucciones específicas del Señor. And look how Moses receives specific instructions from the Lord. Mire, Moisés sale de casa de servidumbre de Egipto en una marcha de victoria. Moses comes out of the house of Egypt in a march of victory. Enriquecido estaba el pueblo. The people were rich. Habían despojado a los egipcios. They had plundered the Egyptians. Se habían traído el oro y la plata y el tesoro de la nación egipcia. They had brought with them the gold and the silver and the treasures of Egypt. ¿Cómo así? How so? Vivieron 400 años en esclavitud. They lived 400 years in slavery. Trabajando de gratis para los egipcios. Working freely for the Egyptians. Los egipcios estaban tomando ventaja y abusando de ellos. The Egyptians were taking advantage and abusing them. Pero ahora que Dios mata a los primogénitos de los egipcios. But now that God had killed the firstborn of the Egyptians. Y Faraón y los egipcios comienzan a presionar al pueblo para que se vaya. And Pharaoh and the Egyptians start oppressing pressuring for the people to leave. Yeah, a los israelitas para que se fueran del territorio. Pressuring for the Israelites to leave the territory. Porque las plagas habían sido terribles sobre los egipcios. Because the plagues have been terrible upon the Egyptians. Dios le dice al pueblo de Israel. God tells the people of Israel. No se vaya nadie. Let no one leave sin pedir oro y plata. Without asking for silver and gold. Porque ese dinero le pertenece a ustedes. Because that money belongs to you. Y comenzaron a pedir oro y ellos comenzaron a darle todo el oro, la plata, el tesoro de la nación egipcia. And the people of Israel started asking for gold and they started giving them all the gold and silver, the treasure of the nation of Egypt. Salieron con mano fuerte y poderosa. They left with a powerful hand. De la esclavitud de Egipto. From the slavery of Egypt. En victoria. In victory. Enriquecidos. Enriched. Pero más que eso. But more than this. La presencia de Dios estaba con ellos. The presence of God was with them. En la columna de nube, en la columna de fuego. In the column of a cloud, in the column of fire. Dios estaba con ellos. God was with them. Hermano, ¿qué más puede pedir un pueblo? Brethren, what more can a people of God ask for? ¿Qué más puede pedir una iglesia? What more can a church ask for? Si Dios le da su presencia. If God gives them His presence, y le da las cosas en abundancia para que las disfruten. And He gives them in abundance to enjoy. Así salió el pueblo de Israel. This is how the people of Israel came out of Egypt. Pero mire qué interesante. But look how interesting. El pueblo va marchando. The people are marching. Sale de casa de servidumbre. They come out of slavery. Y mire la primera instrucción que recibe Moisés. And look at the first instruction that Moses receives. Yo quiero que usted vea la similaridad. I would like you to see the similarity. En estos versículos. In these verses. El Señor le dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al Mar Rojo. The Lord told him, speak to the children of Israel that they turn and camp beside the sea. Y eso hizo Moisés, le dio órdenes. Jehová ha dicho que den la vuelta. And this is what Moses did. He gave them orders and told them what the Lord had said. Y Dios comienza a hablar con Moisés. And God begins to speak to Moses. Y comienza a decirle lo que va a hacer. And he begins to tell him what he's going to do. Y lo que va a suceder. And what's going to happen. Y en el verso 3 le dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado.
And in verse 3 it says, for Pharaoh will say of the children of Israel, they are bewildered by the land, the wilderness has closed them in. Verso 4, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y todo su ejército. Verse 4, then I will harden Pharaoh's heart so that he will pursue them and I will gain honor over Pharaoh and over all his army. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. And the Egyptians may know that I am the Lord. Ya Moisés estaba orientado. Now Moses was oriented. El Señor le había dicho lo que iba a hacer. The Lord had told them what he was going to do. Pero el pueblo no sabía nada. But the people did not know anything. Verso 10. Verse 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y mire qué hicieron. Y clamaron a Jehová. In Exodus 14:10, when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, so they were very afraid. And look what the children of Israel did. They cried out to the Lord. Es tiempo de clamar a Jehová. It's time to cry out to the Lord. Si mi pueblo se humillara, if my people would humble themselves, mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, my people who are called by my name, si oraren, if they would pray, si buscaren mi rostro, if they would seek my si face, se convirtieren de sus malos caminos, and turn from their wicked ways, yo oiré desde los cielos, I will listen from heaven, perdonaré sus pecados, I will forgive their sins, y sanaré su tierra, and I will heal the land. Mira, hermano, el pueblo de Israel se llenó de miedo. Listen, brethren, the people of Israel were full of fear. Como muchos de nosotros en este tiempo. Like many of us during this time. Déjeme decirle. Let me tell you. Es natural que usted sienta miedo. It's natural that you feel fear. Pero el Señor dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. But the Lord says, do not let your heart be troubled, nor let it be afraid. Usted y yo como humanos vamos a sentir miedo. You and I as human beings, we're going to feel fear. Pero lo que nosotros hacemos con ese miedo es lo que hace la diferencia. But what we do with this fear is what makes the difference. Nosotros echamos todo nuestro miedo. We cast all of our fear sobre el Señor, upon the Lord, porque Él tiene cuidado de nosotros, because He takes care of como us, cuida de las aves, as He takes care cuidará of, también of the birds of the air, de He will sus care hijos for us as well. Oh, gloria a Dios. Cuando usted sienta miedo, when you feel afraid, clame a Dios, cry out to God, como clamó el pueblo de Israel, as the people of Israel cried out. Mire lo que sucedió. And look what happened. Cuando Moisés vio al pueblo atemorizado, when Moses saw the people afraid, mire lo que le dijo en el verso 13. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Look what he told them in verse 13. Stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians who you see today, you shall see again no more forever. Tremendo. Tremendous. Verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verse 14, the Lord will fight for you and you will hold your peace. Hermano, vamos a descansar en el Señor. Brethren, let us rest in the Lord. Él lo dijo. He said it. Y yo lo repito. And I repeat it. La paz os dejo. I give you peace. Mi paz os doy. I give you my peace. Como el mundo la da, yo os la doy. Not like the world gives, do I no give it. No se turbe vuestro corazón. Do not let your heart be troubled. Ni tenga miedo. Nor let it be afraid. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. The Lord will fight for you and you will be at peace. Pero ¿sabe qué? Parece que Moisés también estaba preocupado. But you know what? It seems like Moses was also concerned. He was worried. Mientras veía a los egipcios que venían acercándose. As he saw the Egyptians drawing near. Dios me ha hablado. God has spoken to me. Yo he animado al pueblo. I have encouraged the people. Pero los egipcios se vienen acercando. But the Egyptians are drawing near.
Qué difícil, hermano. How difficult, brethren. Yo me imagino a Moisés clamando otra vez a Dios. Imagine Moses crying out again to the Lord. Y ahí es donde en el verso 15. And this is where we find in verse 15. El Señor le dice, that the Lord said to Moses, hey Moses, ¿por qué clamas a mí? Why are you crying out to me? Di a los hijos de Israel que marchen. Tell the children of Israel to go forward. Yo no sé si usted ve el contraste. I don't know if you see the contrast. En el verso 1 le dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen. In verse 1 it tells them, tell the people of Israel to turn around and camp before the sea. Y ahora le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. And now he says, why are you crying out to me? Tell the people of Israel to move forward. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Vamos a clamar. We're going to cry out. Y a clamar. And cry out. Hasta que Dios nos dé instrucciones específicas. Until God gives us specific instructions. Si nos dice que acampemos, if he tells us to camp near the vamos sea, a acampar. We're going to camp out. Y si nos dice que marchemos, and if he tells us march, vamos a marchar. We're going to march. Oh, gloria a Dios. Oh, glory to God. Y mire lo que le dice el Señor. And look what the Lord tells him. Moisés recibe instrucciones específicas. Moses receives specific instructions. Y él clamó hasta que recibió instrucciones específicas. And he cried out until he received these instructions. Le dijo, he told him, di a los hijos de Israel que marchen. Tell the people of Israel to march. Verso 16. Verse 16. Y tú. No te quedes ahí. Don't just stay there. Levántate. Get up. Extiende tu mano. Lift up your hand. Alza tu vara. Raise your rod. Extiende tu mano sobre stretch el mar. Stretch out your hand over the sea. Y divídelo. And divide it. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar. And the children of Israel will go on dry ground through the midst of the sea. Y después de las instrucciones específicas. And after these specific instructions. Oiga, Dios comenzó a moverse. Oh, the Lord began to move mightily. La gloria de Dios comenzó a manifestarse. The glory of God began to manifest. Está en el verso 19. We find it in verse 19. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso en pos de ellos. And the angel of God who went before the camp of Israel moved and went behind them. Qué bueno es cuando Dios va al frente. How great it is when God goes before us. Y cuando Dios también va atrás. And he's also behind us. Isaías lo pone de esta manera en Isaías 58:8. Isaiah 58:8 puts it this way. La última parte del texto dice que la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. The last part of this verse says that the glory of the Lord will be our rear guard. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir. I don't know how many of you can say. Pastor, yo descanso en el Señor. I rest in the Lord. Yo confío en el Señor. I trust in the Lord. Porque la gloria de Jehová, because the glory of the Lord, es mi retaguardia, is my rear guard. Está con nosotros. He is with us. El Señor como poderoso gigante. As a powerful giant. A veces va al frente. Sometimes he goes before us. Y a veces se va atrás. And sometimes he's behind. Mire qué pasó también. Look what happened as well. Que Dios comienza a posicionarse. That God begins to position himself. El ángel de Jehová se va atrás. The angel of the Lord goes behind. Y la nube también se mueve. And the pillar of cloud also goes before. La columna de nube que iba adelante también se fue. Y se puso atrás, dice el verso 19. In verse 19 it says that the pillar of cloud that went behind them also stood behind them, went behind them. Y el verso 20 dice. Y el verso 20 dice. And verse 20 it says. Y el ángel de Dios y la columna de nube iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y mire lo que dice. Ajá, sí. Verso 20. And in verse 20, y era tinieblas para los egipcios y luz para el pueblo de Israel en la noche. Y en toda aquella noche no se acercaron los unos de los otros. It says that it was a cloud
and darkness to the one, and it gave light by night to the other, so that the one did not come near the other all that night. O sea, Dios iba adelante y la columna de nube, el ángel y la columna de nube iba adelante. Meaning that God, the angel, and the pillar of cloud went before them. Iba adelante. Went in front of them. Pero cuando los egipcios se acercaron, but as the Egyptians drew near, y Moisés recibió instrucciones específicas, and Moses received specific instruction, inmediatamente el ángel se movió, immediately the angel of the Lord moved, la columna de nubes se movió, the pillar of cloud also moved, para proteger al pueblo de Israel, to protect the people of Israel, del ejército de los egipcios, from the Egyptian army. Y mire lo que pasó. And look what happened. Verso 21. In verse 21, que Moisés actuó. That Moses acted. Siguió las instrucciones específicas he del followed Señor. Those specific instructions y from the Lord. Extendió Moisés su mano sobre el mar y Dios comenzó a glorificarse. And Moses stretched out his hand over the sea and the Lord began to glorify himself. Le hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. And the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night and made the sea into dry land and the waters were divided. Verso 22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Verse 22, so the children of Israel went into the midst of the sea on the dry ground, and the waters were a wall to them on their right hand and on their left. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. And the Egyptians pursued and went after them into the midst of the sea, all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. Y mire lo que pasó a la vigilia de la mañana. And look what happened early in the morning. Eso es entre las 3 y las 6 de la mañana. Between 3 and 6 in the morning. Que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de nube, de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios. That the Lord looked down upon the army of the Egyptians through the pillar of fire and cloud, and he troubled the army of the Egyptians. Mire cómo los trastornó. Look how he troubled them. Verso 25 dice, quitando las ruedas de sus carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová está peleando por ellos. In verse 25, it says that he took off their chariot wheels so that they drove them with difficulty. And the Egyptians said, let us flee from the face of Israel, for the Lord fights for them against the Egyptians. Verso 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan contra sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. In verse 26, then the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea, that the waters may come back upon the Egyptians on their chariots and on their horsemen. Entonces Moisés sigue las instrucciones específicas del Señor, extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Then Moses followed the instructions of the Lord and Moses stretched out his hands over the sea and when the morning appeared the sea returned to its full depth while the Egyptians were fleeing into it. So the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Verso 30. Verse 30. Así salvó Jehová aquel día Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. So the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead on the seashore. Y vio Israel aquel gran hecho. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. And Israel saw this great deed and they believed God and his servant Moses. Estamos terminando. Pero todavía no hemos terminado. But we're still not done. En el capítulo 15. In chapter 15. Comienza la celebración. The celebration begins. Hubo cánticos. They were singing. Hubo
sonido de panderos. There were tambourines playing. Hubo danza. There was dancing. Pero no duró mucho tiempo. But it didn't last long. Estamos en el capítulo 15, verso 1. We're in Exodus 15, 1. En el verso 22. In verse 22 of that chapter. El Señor comienza a pasarlo por otra prueba. The Lord brought them through another test. Hermano, prepárese para las pruebas. Brethren, get ready for the tests. No desmaye. Do not be dismayed. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Do not allow your heart to be troubled. ¿Cuál fue la segunda afraid? Prueba? What was the second test? En el verso 22. In verse 22. Dice, anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. It says that they went out into the wilderness for three days without finding water. ¿Usted se puede imaginar eso? Can you imagine that? Oiga, hermano. Cómo estaban las quejas y las murmuraciones. Imagine the complaints during that time and the murmuring that went on. Contra su siervo Moisés. Against the servant of Moses, his servant Moses. Cuando las cosas no marchan bien. When things don't go good. El líder se convierte en el blanco. The leader becomes the point of fire. The target. The target. Eso es así. It's like that. Mire lo que pasó. Look what happened. Llegaron entonces a un lugar donde había agua. ¿Usted puede imaginarse la alegría? Then they arrived to a place where there was water. Can you imagine the joy? Pero no pudieron beberlas porque eran amargas. But they couldn't drink of it because it was bitter. Y el pueblo murmuró en el verso 24. And we read in verse 24 that the people of God complained. ¿Y qué hizo el siervo de Dios, Moisés? And what did the servant of the Lord Moses do? Verso 25. We find it in verse 25. Léalo conmigo. Read it with me. Y Moisés clamó a Jehová. And Moses cried out to the Lord. Es tiempo de clamar. It's time to cry out. Clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. He cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree, and he cast it into the waters, and the waters were made sweet. Qué bendición. What a blessing. Qué bueno es nuestro Dios. Our God is good. Pero mira lo que hace Dios después que endulza las aguas. But look what the Lord does after he sweetens the waters. Comienza a darles estatutos y ordenanza, y allí los probó, dice la Biblia. He begins to give them statutes and ordinances, and there he tests them, the Bible says. Y mire qué lindo habla Jehová. And look how beautiful the Lord speaks. Esta palabra es para usted. This word is for you. Amigo, usted que me escucha. Friend, you hermano, who are listening. Hermano, usted que está ahí en su casa. Brother, you who are in your home. Conectado a nosotros. Connected with esta us. Palabra es para usted. This word is for you. Dios le dijo al pueblo de Israel. God told the people of Israel. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo, dice el Señor, soy Jehová, tu sanador. If you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of these diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you.